La Universidad del Magdalena recibió al equipo de periodistas de Caracol Radio e invitados de la región para desarrollar el foro Reto Caribe 2022, un espacio de diálogo entre academia y empresa. Muy orgulloso de saber y conocer esos proyectos que están en desarrollo y además orgulloso de la misma Universidad del Magdalena, que me parece genial todos sus proyectos. El rector ha hecho un trabajo maravilloso que definitivamente nos debe llenar de orgullo, y sobre todo porque hay generación de oportunidades para las personas que menos recursos tienen. Lo importante es el gran compromiso de la universidad por el desarrollo del talento humano del Magdalena. Ese compromiso que lo hemos notado acá en los egresados. Había incluso personas de empresas como Drummond que son orgullosamente egresadas de la Universidad del Magdalena, y el compromiso además para llegar con la posibilidad de becas de estudio y facilidades hasta en la alimentación para muchachos en distintos sectores del Magdalena. En el marco del foro se llevó a cabo el primer conversatorio denominado El Reto del Magdalena, Diálogo Regional de las Oportunidades, y se desarrolló un panel sobre inclusión, educación de calidad, internacionalización de los procesos académicos y transferencia del conocimiento, donde el doctor Pablo Vera Salazar, rector de UniMagdalena, expuso ante empresarios, académicos, expertos, líderes gremiales, comunidad universitaria y opinión pública las acciones de la alma mater para generar transformación en el territorio. Creo que estos espacios ayudan a que cada uno clarifique cuál es el rol que tenemos, que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, y que las empresas, las organizaciones, hacemos un aporte, pero nuestro principal compromiso es misional. La universidad tiene que formar, tiene que investigar. En el Reto Caribe 2022, personajes de la región exaltaron la labor de UniMagdalena y las oportunidades que brinda a jóvenes y comunidades desde sus distintas áreas misionales. Orgullosa de esta hermosa alma mater que me ha criado, que me ha apoyado y que ha llevado también un pedacito del Magdalena conmigo. Aún más incluyente e innovadora.